Cómo estás? Bien, ¿Y tú? Qué alegría tenerte. Muchas gracias. Además realmente. es raro tenerte aquí, ¿no? En delante de las cámaras. Bueno, depende. Sí. Depende cómo lo mires. Es, es um, más raro de lo que parece, pero menos de lo que debería ser. Bueno, te voy a presentar a, a Carlos Rodríguez Casado, que es el que se hola. Te va a hacer un retrato. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mientras que tú Creo y yo charlamos. Sí, así bien. que nada, pasamos si quieres por allí. Bueno, ¿las vistas qué te parecen? ¿Habías estado no, aquí? No, la verdad es que no, nunca había subido aquí arriba. Había oído de esta terraza, había oído hablar, pero nunca había estado aquí, ¿no? Y las vistas sí, que, que tiene, ahí. sobre todo, ¿verdad, Cayetano, que se ve sí. eh, todo Madrid. Y me o sea, que ha protegido un poco para los suicidios, ¿no? <laughs> bueno, es para que, que esto, esto antes no estaba. Nadie, ¿eh? ¿Sabes que esto, antes? esto no estaba antes? El que, esto. ¿Esto? Esta cristalera que hay aquí. Claro, pero no eso es peligrosísimo tener eso así. Como pasa con el puente de, bueno, del, siéntate, palacio, siéntate, del Palacio siéntate. Oriente, ¿no? Las mamparas que han puesto, ¿no? Y lo que hace es demasiado calor. ¿Verdad? Yo ya me he quitado la chaqueta. Tú, tú estás bien, yo. ¿A ti te gusta estar a mi derecha? Pues yo. Yo te he creo... puesto al otro lado y te pega a ti. ¿Sabes lo que pasa? Que como te van a hacer. El, el retrato. Ah, lo lo es lógico verdad, es, que es que te verdad. lo hagan a ti, porque a mí es ya verdad. me tiene muy visto. Tienes toda la razón. Por eso. No había caído en el artista, <ríe> perdona. <ríe> Oye, que vas de, eh, vamos iguales, ¿no? La piel de toro. Pues bueno, es, ¿Cómo, la, ¿cómo es, eso? es la marca que está de moda, ¿no? Pero es marca tuya, o sea, ¿la llevas tú, la no. creaste tú o...? No, yo la verdad es que cuando murió mi madre, pues tuve que reinventar todo, pues todo lo que yo hacía. Tuve que empezar de cero, digamos, ¿no? Y entonces entre los proyectos que me fueron surgiendo los primeros seis meses, que la verdad es que pasé bastante, bastante angustia, bastante incertidumbre. ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo había sido un deportista de élite durante 25 años. Ya cuando sales de la burbuja de, de ser un, de, un competidor de élite, te sientes bastante perdido. Yo tuve la suerte de reubicarme directamente en el... En el manejo y en la, en la dirección de, de toda la casa de Alba, que me, me empecé por la parte agrícola, eso fue una transición en la que es verdad que tomé tierra con el mundo normal, no real, porque siendo deportista también estás en el mundo real, pero estás de alguna forma en una burbuja, ¿no? Entonces, pues esos seis años me sirvieron para tomar contacto con toda Sí. La vida mundana que, que, que saliendo de esa burbuja. Pero de repente, claro, mi madre murió, la verdad, antes de lo que todos esperábamos. y En el 14, ¿no? Fue en el, el, 14, 2014. No, el 2014, en noviembre. Y, y, y yo me quedé muy desubicado porque había dejado, había parado de competir en la élite, <coughs> eh, había dejado mi carrera deportiva en stand-by. Eh, me había vuelto a España a raíz de, de los hijos que tuve fue un poquito posterior pero pero más o menos y dentro de esta reinvención pasé seis meses muy muy desequilibrado y muy como te he dicho antes eh, perdido pero claro buscando pero por algo o sea por bueno pues porque ...lo que te digo, deportista de élite, luego la la casa de Alba, que estás ...que tus dirigiendo tus cosas. Es un imperio un imperio pero no, ...pero no, deja de ser lo no, entonces no, tienes que buscar nada fuera... ...y de repente pues te tenía que buscar fuera... ...porque yo tenía muchos gastos y de repente me quedé sin ningún ingreso... ¿no? ...cuando murió mi madre. Total, que cuatro proyectos, un eh, un instituto ecuestre internacional, que ahora mismo estamos en el Congreso intentando hacer el libro blanco del caballo para darle una legislación al mundo del caballo que no existe en España y crear una industria posiblemente como el resto de los países europeos la parte agrícola que me ha tocado esa me ha tocado por herencia para fincas y alguna que otra que he unido con mi hermano Fernando hemos hecho un pequeño lobby que hay que remontar porque pues ha habido un poquito de todo de, de expropiación por la s 40 de, de rehabilitación de, de regeneración de, de, de parte de las fincas que estaban un poquito olvidadas etcétera piel de toro y la marca la marca de productos gourmet que cree yo ¿Es verdad? eso ha sido eso es un poquito los cuatro y la los... marca gourmet qué tal cómo va pues mira, difícil, es muy difícil, muy difícil, es un sector muy, muy complicado. Eh, si sí es verdad que yo tengo la, esa, esa, esa etiqueta que parece que porque he nacido en un palacio, lo tengo todo, está todo muy fácil y ahí a mí no me cuesta nada, ¿no? Bueno, pues no te diría que es, que es todo lo contrario, pero te diría que me ha costado todo como a ti, que he luchado pues como a tú. Eh, estamos en planos diferentes, en sitios diferentes, a cada uno le toca un sitio en la vida. Cada uno nace donde nace, eso no lo escogemos. Pero yo, yo he peleado igual que el que más. O sea, lo más, que está claro es menos. que tú, no por ser quien eres, eh, te dan más facilidades a la hora de montar, de crear, de hacer algo. No tiene nada que ver. Nada o sea. que ver. No tiene nada que ver. Hoy en día. Y además es que la nobleza, desde hace un tiempo, yo ya lo dije hace tiempo, ¿no? Digo, tendremos que hacer algo. Yo lo decía hace 20 años ya. Tendremos que hacer algo para volver a poner en valor o volver a recordar las hazañas que hicieron nuestros antepasados por las cuales se le dieron lo que, nos ha, lo que nos ha llegado hasta aquí, ¿no? en el siglo XXI. Realmente o oh, haces algo por ti mismo y lo que, lo que tienes es un valor añadido o oh, no eres nada, ¿sabes? sinceramente, porque es que ha habido una, un cambio tan enorme social, cultural, eh, tecnológico tecnológicamente que se ha cambiado más en los últimos 40 años que en los 200 anteriores, ¿no? o sea que bueno pues ya te digo piel de toro fue una de las cosas que escogí además de lo mío o sea la marca y el campo y la agricultura eran dos la marca la creé yo de cero yo había trabajado yo en mis, desde los 18 hasta los eh, 18 28 hasta los 30 12 años trabajé con Polo Ralph Lauren eh, y eso me ayudó a arrancar mi carrera deportiva, porque el sueldo de Polo me permitió irme de España y empezar mi andadura, empezar a pagar mis cosas y junto con lo que liquidaba los concursos y lo con lo que iba empecé a mi andadura profesional. Entonces tengo un gran recuerdo de la moda, tengo un re, gran recuerdo de trabajar con Polo floral con Corte Fiel, con la familia Enojosa que en ese momento eran los propietarios de de, de corte fiel y de los que tenían la concesión de polo. Y entonces, pues, de las posibilidades que tuve y que manejé un poco, que no eran muchas, pero que, hombre, en eso sí. Tienes ventaja cuando eres alguien conocido, que es más fácil que te, tener, tener oportunidades. O sea, yo digo igual una cosa que otra, ¿eh? pero luego te la tienes que luchar. Y, tienes que currar. Y si no vales, no. Por lo menos en lo nuestro. No sé si las familias reales todavía tienen esa posibilidad de que te den un puesto y te lo regalen, ¿sabes? Y te mantengan ahí. No lo sé, no lo sé. Pero nosotros no, eso te lo aseguro. Eh, quizá mi hermano mayor. En algunos consejos de administración, porque yo no tengo ni uno, sí. pero en lo demás no. Pero que entonces a ti la moda siempre, ¿no? ¿Te ha gustado desde.? Me ha gustado. Desde... Sí. No voy a la moda porque no. Eh, voy, visto como me gusta. Es que eso te iba a decir. Pocas veces sí, te he no, visto no, no, en la tele o algo. Es que no, yo creo que la moda tráfico. es más de mujer, ¿no? Es que los hombres. Pues no sé. Yo estamos, tengo una tendencia clásica, aunque has visto que me voy modernizando. No, no, sí, sí. Pero. <laughs> ¿Y antes cómo ibas entonces, pues más clásico, vale. más clásico todavía, más clásico. Pero mis hijos ya me decían, joder, mancho si es con el que parece que tienes, eh, y es verdad, tienes como 10 años menos de los que tienes, porque todo el mundo me echa menos edad, y luego has vestido como 10 años más, mancho sí, sí. Digo, Es una contradicción, Digo, pues hay que ponerse al día. <risa> <risa> Oye, pues eh, bueno, hablando de que hemos hablado antes de productos gourmet... Voy a ver un poco de tu, porque tengo una sella más... Eh, es que eso te iba a decir, eso. nuestro producto estrella. Bueno, Bien. uno de los productos estrella que tenemos en este programa. ¿Cómo se llama esto? Romantics. Romantics. Ah, ¿El tuyo de qué? Es buen nombre. Es de piña y coco. Sí, pero de sin gafas no muy bien. A ver. Pero piña y coco, sí. Esta, y coco. Esta, esta, a estas letras llego. Pues el mío es de naranja y mango. ¿Te gusta la naranja? Sí, eh, me gusta más este. Sí. Me gusta la naranja, sí, porque además producimos naranja nosotros. Bueno, ahora ya es de mi hermano, en la finca de naranjas. Sí. No, tengo, tenemos una pequeña, Fernando y yo, y la naranja es un producto realmente exquisito y... y muy utilizado, ¿no? Pues sí, ¿no? Y sobre todo que esto consumido, no lleva... Consumido, no utilizado. Consumido. consumido. Y que no llevan azúcar, que son bio, ¿no? Productos bio, sí. son sanos, entonces... Está muy de moda lo del bio, pero no es tan difícil que hacer... Bueno, pero un montón. En el campo pero... es difícil, y además es muy costoso y... y muy difícil de sacar adelante. Oye, ¿te lo bebes así directamente? Ah, pues sí, pues no sé, tú es que... No, muy... yo encantado, ¿eh? Sí, sí, pues mira. Es que Brinda, fino, ¿Brindamos macho. o no? Yo es que o soy, no? yo es que soy eres... de campo, macho, tú eres de ciudad. <laughs> ¿Brindamos con un zumo? Sí. Mm. Bueno. ¿Qué Está te parece? Está muy bueno, muy bueno. Sí. Mm. Oye, y hablando de eso, de, de naranjos y demás, tú tienes en Sevilla, ¿no? Te, 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 o sea, te quedó de la herencia de tu madre en sí. Palacio en Sevilla y en San Sebastián. No, no, Palacio ser? en Sevilla, nada. ¿No es Palacio? No, no, que ese es el mayor. Ah. Ese está dentro de, no está dentro de la fundación, pero sí se lo dejó también a Carlos porque debemos ser la, la única familia en el mundo ya que queda con mayorazgo y que ha cumplido mayorazgo en el siglo XXI de que el mayor se lleve el 60 o 70%. ti eso qué te parece? Pues mira, yo es que lo tenía tan asumido cuando te lo inculcan desde que has nacido y te dicen esto va a ser así. Y va a ser el mayor porque ha nacido el primero, no porque le hayan escogido por ninguna razón ni porque le haya iluminado el Espíritu Santo. No, claro, porque Sino le toca. Que Es el mayor para, que, para no discutir. Porque, por ejemplo, en Arabia Saudita hay un consenso familiar y eligen. Se eligen. Yo sí. creo que eso, eso es mejor, eso es bastante mejor. Pero bueno, las cosas son como son, te tocan como te tocan, y entonces, ¿para qué te vas a enfadar? ¿O para qué, te vas a, para qué le vas a dar más vueltas? Eso primero. Segundo, a la mayoría de la gente en la vida no le toca nada. Cuando a ti te toca algo, o sea, tienes la suerte de que te den algo, ¿sabes? Por eso Susana Díaz se enfada tanto conmigo porque yo <coughs> defiendo y la he dado bastante caña con lo de impuesto de sucesión, me parece ilegal e inmoral. O sea, ilegal te quiero decir que cada gobierno pone las leyes que quiere, pero... Es, es que es ilegal, a mí me parece que no se pueden poner leyes que vayan en contra de la evolución de las personas y del sacrificio de las personas. Si a ti te toca algo es por dos razones, o porque tu familia lo ha conservado a lo largo de los tiempos, o porque lo han ganado tus padres para ti. Nadie tiene derecho a quitártelo. Todo el mundo paga impuestos por las cosas, o sea que no te pueden pa hacer pagar un tributo por esa razón, no, es inmoral. Y debería ser ilegal. A mí me parece patético. Ya. Y en vuestro caso, una casa que lleva más de 600 años. ¿no? 600 Además... años, sí. 600. O sea, otra cosa, no sé, pero historia, macho. Por eso, claro, cuando te hablan de algo y te reivindican cosas, o sea, nosotros hemos hecho el esfuerzo enorme de, de, de traer todo hasta aquí. En una generación te cargas un patrimonio. Sí. El nuestro es tan grande, ha llegado tan grande, y mi madre era hija única. Que en esta generación había que esforzarse mucho para cargárselo. Pero en dos sí se lo pueden cargar. Pero estoy convencido que va a seguir, porque ya está camino de ya está todo ya está todo remodelado para que siga el siglo XXI. Entonces, eso tiene un valor. Y yo creo que ese es nuestro gran valor. Y ese es el, el que nosotros seamos una familia quizá diferente a la mayoría o prácticamente todas de nuestro sector social. Del que nos ha tocado, que no lo hemos elegido. Que nos ha tocado uh -huh. y que hay que estar orgulloso de lo que te ha tocado en la vida, como hay que estar agradecido de lo que te han dado, ¿sabes? Y ya está, pues de eso se trata. Y ¿no? que recordemos final, muchas cosas buenas. ¿Sí? sí, sí. Me parece muy bien. Vamos a empezar desde que... el principio, Venga. entonces. ¿Dónde naciste? Pues nací en Madrid. ¿Sí? ¿No naciste en Sevilla? No, no. Ah, no. yo pensaba que sí. No, lo que pasa es que mi madre está al pasión por Sevilla que en vez de los alba, parecemos la familia los pelados. <laughs> claro, es ¿verdad? Porque tu madre con Sevilla y. Una pasión. Ella sí. tampoco nació en Sevilla, pero le hubiera gustado, pero como si hubiera, claro, porque enseguida se sintió hija adoptiva de Sevilla y luego ya lo fue todo. Fue hija adoptiva, fue de Andalucía, fue. Todas las medallas y los reconocimientos de la tierra ha habido, sí, por haber. De hecho, es la mujer que más títulos eh, ostentaba, ¿no? Hasta hace. Bueno, hasta que murió, claro. Sí, venía en el, en el libro de récords toda su vida, claro la mujer más titulada del mundo, con diferencia además. Y me acuerdo que mis hijos se, se morían de risa, me decían, ahora ya va a tener dos récords, que es la mujer más titulada y la mujer que se ha casado con más edad. <laughs> pues claro, casarse con 84 años tiene narices, ¿eh? Hombre. ¿A ti qué te pareció, por ejemplo, eso? <laughs> pues, o sea, el primer shock, no, a crédito, claro. Después de todo lo que hemos pasado con el segundo marido pues que ya estábamos tranquilos con 84 años, decir que se va, que, que tenían, bueno, ya decir que tenía novio era un, era un tanto pintoresco, pero, pero bueno, eso puede pasar, porque oye, eso, hay parejas muy mayores, pero cuando se empeñó en casarse, joder, fue como una pesadilla al principio. ¿no? Entonces, eh, sobre todo porque, porque complica mucho todo, ¿no? porque si, lo que hablábamos antes, eh, un mayorazgo que ya es difícil de aceptar, ...a estas alturas, ¿no?... Eh, ...que todo se lo lleve uno, ¿por qué?... ...y además uno que no se ha escogido nada más que por ser mayor... ...el hecho de que entre una persona de fuera... ...pues con derecho a un tercio y tal, pues... Eh, te, te, ...te descuajeringa todo muchísimo, ¿no?... ...hombre, y porque era muy mayor también, ¿no?... ...por eso, sobre todo, que no... ...pero la experiencia que habíamos tenido con Jesús Aguirre... ...que fue todo muy difícil y muy desagradable... ...la verdad, para todos... ...pues, joder, era un shock... ...a esas alturas, ¿sabes?, con esa edad... Entonces bueno, pues la verdad es que yo creo que lo gestionamos bastante bien y luego que esta vez fue todo lo contrario a la vez anterior. La verdad es que Alfonso Adíez ha sido Pero que se portó muy bien además, ¿no? Como sí, ha sido, siempre ha sido una persona... buena persona, educado, discreto, inteligente. Nunca y... pensasteis que fue por interés, ¿no? Esa boda por él, quiero decir. Por Nunca qué pensamos que? que si fue por interés, por interés de él? No. Pues eh, no lo sé, macho. Al principio dices, bueno, esto no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, luego pues que es que fue un compañero, ¿no? Y la verdad es que cuando una persona... Eh, yo creo que todos los líderes en la vida tienen un punto grande de soledad, ¿no? Porque te quedas bastante aislado. Eh, mi madre, quieras que no, pues una persona... Con todo lo que había dirigido, con todo lo que había manejado, con traer este imperio hasta aquí, con todo lo difícil que la resultó todo y lo bien que lo hizo, pues estaba bastante sola. Lo de los hijos es lo único que no gestionó bien, porque ella fue hija única, ella no tuvo madre, entonces no tenía ninguna referencia y con toda esta responsabilidad. Y quizá por eso eh, no, el resultado ha sido peor, ¿no? También al morir ella. Todo eso que estamos diciendo, pues de repente se encuentra sola los últimos años de su vida y tiene miedo a estar sola. Porque es que es verdad, es que cuando te haces mayor de verdad, pues te quedas solo. ¿eh? Y al final, pues fue un gran compañero. Eh, la hizo feliz. Eh, eh, él estaba feliz. Eh, se hacían compañía, viajaban, tenían... El, pues hacía un poquito su vida. Cuando, cuando le dejaba, porque. Pero ella tenía una actividad hasta el último momento, la verdad, que más, más bien le costaba a él seguirla a ella. ¿no? O sea que, bueno, pues al final fue un. un una pareja bastante, con bastante sentido. ¿Le ves mucho ahora, Alfonso? Sí, le veo, le veo una vez al mes, por lo menos, comemos o, o quedamos, sí. Bueno, ¿y tu infancia entonces cómo fue? ¿Cómo la recuerdas? Tú empezaste, no tengo entendido, que con tres añitos. O sea, sí. tu primer contacto con un... Con un con pony, un... con un pony. Ah, sí. Mi madre iba por, la, por Madrid y entonces cuando había esa época de los chatarreros, los gitanos que iban gritando chatarra, tal, sí. con, con un caballo y un carrito, pues todos los caballos estaban, claro, estaban delgados, ¿cómo no van a estar los caballos de los gitanos de esa época? Imagínate. Esos mismos gitanos, hubo un gitano muy gracioso, esos antiguos que iban con el anillo y el gorro, ¿sabes? Así. Sí, sí, sí. Y ese nos regaló un pony, que era un cabrón el pony, que no te puedes imaginar. Nos Corríamos unas cañas. ¿Y eso? Pues porque era el pony de un gitano, joder. Y estaba el pobre más maleado. <laughs> y sí. mi madre, como nos regaló el pony de gitano, pues nos pusieron a aprender con el pony de gitano. Y madre, pero si es de gitano, es buenísimo. Sí, sí, será buenísimo. Y ya cuando decretaba que una cosa era buenísima, pues era buenísima. Y nos dábamos unas leches que no... Había... <laughs> Sí. Oye, pero entonces vivisteis mucho en Madrid, ¿no? O sea, tú viviste más en Madrid que en Sevilla. Sí, más, más. Sí, siempre en Madrid. Y en Sevilla llevamos un par de veces al año. Lleva más, pero nosotros íbamos en Semana Santa, feria y alguna vez en Navidad. ¿Y en el colegio cómo eras? ¿Buen estudiante o mal estudiante? No, era. Yo aprobaba. Aprobaba. Raspado, cinco raspado, seis, siete. Bueno, entre cinco y siete, sí. Más de siete no, no lo recuerdo de mucho, pero menos tampoco. No me gustaba suspender, entonces porque yo siempre era una persona con mucho sentido de responsabilidad. Y aunque nadie me controlaba y nadie me direccionaba y nadie... Mi padre se murió y mi madre pues, se ocupaba de otras cosas y ella se ocupaba levemente de todo esto. Teníamos nanis. Y cuando mi nanny principal pasó a Eugenia, porque nació Eugenia, pues ya para mí fue muy triste ya a partir de ahí. Porque tú eras nanis ya que, no, que iba de mal en peor. Bueno, los... de, de, que de hecho que en el 2015 murió ¿no? la que tú considerabas tú... Murió, tu... murió mi, mi nana, la que yo adoraba. ¿Qué años tenía? Tenía 94. Y me dejó a su hija de herencia. Ah, sí. Por eso, fíjate, que las herencias que tenía una niña de síndrome de Down. Ay. Vale. Entonces, mana. vive conmigo. Está muy cabreada porque la ha dejado en Sevilla. En Sevilla ella va a un centro que hay en, en el Viso. Porque es que yo aquí no tengo medios para llevarla a un centro y tal. Y yo vivo en Pozuelo y tengo una persona que la saca por las tardes. La, yo la llevo mucho conmigo. Pero necesita actividad porque tiene 51 años ya. Y luego está ya muy gruñona. Ya está, está como una vieja cascarrabias, como le digo yo. ¿no? Pero bueno, a mí me, me hace caso, menos mal, porque a todo el mundo le torea. ¿eh? ¿Ah, Sí, sí. sí. Oye, pues no sabía eso que, que entonces es como es una hija tuya claro es como si claro, fuera. Yo tengo yo tengo dos cua mellizos cuatro hijos tengo dos tengo esta y tengo Milan Rover de África que es como mi, mi cuarto ah, ¿sí? hijo es un Land Rover ahí que lo he, lo he ido poniendo yo cada vez que voy a África le pongo una cosita más siempre un detalle más que sí. es mi pasión a África me encanta y además Milan Rover ese es el más chulo de todo el continente. <laughs> Y yo le llamo mi cuarto hijo. Oye, entonces me has dicho que el colegio, que bien. ¿A qué colegio fuiste? <coughs> al Instituto Británico y luego al Santa María de las Nieves. ¿Y qué tal en Santa María de las Nieves? Pues bien, era el colegio donde todos los eh, cachondos de cada familia de Madrid iban ahí. Me negué a seguir estando con corbata, llevar corbata, uniforme. Ya a el británico, quemé el uniforme. Yo estaba revelado ya. O sea, a ti no caso? te gustaba, ¿no? El llevar corbata. Traje... No, pero sobre todo estaba revelado porque no entendía muy bien la educación que había tenido, porque había tenido esas nannies, porque me habían quitado mi nani a la que yo quería y ya no me dejaban verla más. En fin, muchas cosas que a mí me dolieron muchísimo de niño. Y luego Fernando y yo estuvimos entre dos épocas, los tres mayores estuvieron con mi padre porque el, el tercero tenía 18 años cuando mi padre murió. Y Eugenia estuvo siempre al lado de mi madre. Y Fernando y yo estábamos ahí en medio de ninguna parte, ¿sabes? Entonces, cuando estás en un palacio en medio de ninguna parte, con unas nanis, una austriaca que te pega con un bambú y la siguiente que te pega... Era duro, no era complicado. Sí, sí. y que no entiendes por qué tú no eres una familia real, pero por qué te tratan como tal, por qué no puedes hacer una vida como los demás. Y yo lo, que, lo único que quería es ser normal, ser uno más. Entonces iba a casa de mis amigos y no entendía yo por qué yo no podía ser como ellos, ¿no? Claro. Eso es muy, Pero muy te fin. sentías diferente, distinto, ¿no? Al, pues al yo estaba resto. revelado por eso, porque o que alguien me explicara por qué, pero nadie te explica nada, nadie te explicaba nada, no tenías ninguna, ningún privilegio, bueno, una, una familia real tiene sus obligaciones, pero tiene sus privilegios. Pero nosotros no teníamos ni una cosa ni otra, en el fondo. <coughs> Estábamos en un, una vida totalmente diferente a los niños normales con los que convives en el colegio. Yo no entendía nada. A los 14 años dije hasta aquí he llegado. Ya, ya me rebelé, ya tiré por la calle en medio y, a partir de ahí, nadie me paró, porque nadie ten, podía, tenía la fuerza de pararme, eh, que fueron mis hermanos mayores y, y mi madre, porque siempre sintió... Yo me parecía mucho a ella, tenía un carácter muy similar, tenía unos condicionantes muy parecidos, y ella siempre tuvo algo especial conmigo. Y luego ya lo arreglamos a lo largo de la vida. Y yo solo fui muy sincero con ella. Y lloro bastante cuando yo le dije todo lo que había sentido, todo lo que había pasado de niño, adolescente. Hasta que ya empecé a depender de mí mismo y cogí mi camino. Pero todo ese lastre lo llevas, ¿no? Porque la base de la vida de un ser humano es de 6 a 17 años. Y si no tienes guía, no tienes ayuda, no tienes. no tienes apoyo, no tienes comprensión, nadie te escucha, es muy, 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 muy jodido, muy jodido. Pero tu madre te llegó a entender eso cuando tú... sí, con 30 años, con 30 y tantos, pues claro, yo lo tenía que sacar porque... Yo había hecho muchas terapias yo para entender todo esto, porque yo estaba muy triste por dentro. Yo era un niño de una... Para mí tuve una infancia muy triste, tuve una adolescencia muy salvaje, pero luchando contra el mundo, luchando contra mi casa, porque uno lucha fuera, pero coño, en, dentro te apoyan, pero sin, no te ayudan fuera, no te ayudan dentro, <coughs> dentro te, no te entienden, porque yo con mis hermanos soy muy diferente, yo dije que no tengo nada que ver, y, 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 en nada, ¿sabes? Era como un chino en una tribu de Zulúes. Y dices, joder, a mí qué coño, me ha tocado aquí, o sea, ¿esto qué es? Un palacio, nadie te dice nada, una frialdad nadie te apoya nadie te escucha y tú tienes que hacer esto porque sí y porque soy diferente a los demás porque me digan una razón yo es que no le veía ninguna porque por lo que te acabo de explicar yeah. Entonces, es que no parece eso porque no, no, será una claro, claro que no que, claro, es tenido... que las cosas no son como parecen claro. y a veces monstruosamente diferentes sabes y eso es lo que yo he vivido gracias a Dios a día de hoy he conseguido ser yo independientemente de donde haya nacido he sabido sacar lo, lo, lo mucho positivo de lo que yo he tenido, he sabido aprovechar lo que tengo y además estar, empezar a estar contento y además ayudar a los demás que es lo que más me gusta porque yo creo que es una de las cosas más bonitas y con más razón de ser en la vida, ¿no? Ya. Me tienes que contar también, ¿no? Que tengo entendido que tú el viaje de fin de curso que hiciste que fue, fue la bomba. Ahí me fue la casi la única vez, la primera y, y prácticamente la única. No yo creo que una vez después que me fumé un porro <laughs> me puse malísimo. ¿Así? ¿Ah, con un amigo mío que era anarquista, uno de nuestra clase se llamaba Camilo, y estaba jugando un porra ahí en la calle, y de repente pasó la sirena la policía. Y yo, con esa angustia de quién soy, no puedo hacer, qué dirán, esa cosa educacional que te habían metido a fuego, así, esto no se puede hacer, esto sí. no, ese miedo al qué dirán, ese pánico, esa vergüenza, esa, ese complejo que al final te creaban por, por haber nacido donde habían nacido, joder, la cosa. Pues claro, imagínate un porro la policía. tal. O sea, me puse malísimo, tío. Lo cual me vino bien porque ya... No repetiste más, ¿no? No, yo no sé. Se quedó ahí. Yo, muchos años después lo voy a dar... Y es que esa sensación de estar flotando un poco, a mí es que no me gusta. Oye, entonces vamos a ver. Eh, los caballos. Tú empiezas, eh, hemos dicho que a los cuatro años, pero ¿cuándo te interesó? O sea, ¿cuándo dijiste a qué edad? Pues mira, es muy sencillo. Con 15 años me seleccionan para el equipo de juveniles. Eh, salto un campeonato de Europa: 15, 16, siete, 18. Tres campeonatos de Europa: 16, 17, 18. Fue una, una, una sensación que ya se me quedó absolutamente grabada. Yo dije: Esto es lo que a mí me gusta. ¿Influyó eh. mucho Florian Cortijo? Florian. Florian, sí. perdona, Florian sí, Cortijo. Sí, claro, muchísimo. Fue como un padre para mí, porque yo estaba muy solo en esa época. Y él pues me apadrinó, yo estaba todo el día en su casa, era mi padre, eh, Florian. Yo me sentí muy abandonado cuando mi padre murió y muy solo y muy triste y nadie me escuchaba. Y en fin, y entonces Florian para mí fue eh, un padre de verdad. Y entonces pues esa sensación de que yo quiero ser deportista, me nació en el sitio opuesto y yo dije, bueno, voy a acabar los dos coñazos de la vida y las dos obligaciones que son el colegio y la mili. Ah, es verdad, claro. Y yo hice el colegio y me fui voluntario a la mili, estuve 18 meses en caballería. Sí. Horroroso porque además no me enchufó nadie, todos mis hermanos los enchufaron, no sé qué, y yo me fui... Pero es que no me lo creo, pelo. Cayetano. Pero y es, que, es no... que yo era así, yo, yo me lo he hecho todo yo. Con la ayuda, como que eso de que no tienes ayuda en la vida, no, sin ayuda pues no llegas a ninguna parte. Alguien te tiene que ayudar en una parte o creer en ti. Pero lo, están las personas que les hacen las cosas o los que nos hacemos por nosotros mismos. Yo me he hecho todo desde, desde, desde pequeñito. Me he sacado mis castañas del fuego. Hice... Me quité la Mili, acabé el bachillerato, empecé eh, ingeniero técnico agrónomo. Ah, sí. Sí. Pero no, no terminaste, claro. No, no, no terminé porque yo lo que quería es entrar en la tuna. ¿Qué dices? Porque me encantaba la tuna. No, eso es una broma, siempre ah, digo broma. <laughs> pues me lo he creído. No, porque yo, yo me encantaba eh, el campo siempre. Eh, ser. Y yo entré en agrónomos, pero... En los tres primeros meses me di cuenta de que era absolutamente incompatible ser deportista de élite y hacer una carrera, imposible. Y como en esa época yo estaba muy peleado con Jesús, estaba muy fuera y yo no veía, y encima Jesús Aguirre me dijo que yo nunca iba a trabajar para la casa, pues dije, pues no voy a hacer una carrera, dejar lo que yo quiero ser, ya estoy harto de que me digan aquí. Lo que lo tengo que, que tengo. hacer y lo que sí, ¿sabes? Digo, no, yo voy a hacer en la vida lo que siento que quiero hacer. Aunque sea en contra de todo y aunque haya nacido en el sitio opuesto. Y ya emprendí mi camino profesional de, de, de jinete. ¿Pero sin apoyo por parte de tu familia? Cero, por parte... cero, cero. Estaban todos. Mi madre empezó a ayudar a partir de la Olimpiada de Barcelona. Llega a Barcelona, sí. ¿no? 92. ¿y sí. ¿Cómo es ese momento? A ver. Bueno, pues ¿Cómo es... lo recuerdas? Eh... Pues yo recuerdo va a ser una claro, yo cuando veo ahora lo que está pasando es que no doy crédito, o sea, me da una pena, me da no sé, no, no no sé qué sentimientos, son tantos sentimientos juntos. Yo vivía en Francia y entonces me tomé malas medidas, entonces toda la ropa me estaba grande y me tuvieron que dar ropa otra vez. porque me tomó las medidas una que arreglaba las alfombras, porque no había ni sastre ni nada ahí donde yo vivía en Francia, y les la pedí. Y mandé unas medidas que, que estaban fatal. Entonces todo me estaba grande y me tuvieron que dar otra equipación porque parecía un payaso. <coughs> y entonces tenía doble de todo y de paso conseguí doble de bolsa de pins y dos. Pues vas por Barcelona, te subías a un taxi y, bueno hombre, y estaba tan volcada la ciudad, tú le dabas un pin y no pagabas, fuera. Así, ¿Ah, con taxis autobuses <laughs> sí. tal yo por lo menos me costó una bolsa de pino media bolsa porque tampoco cogía tanto transporte y era alucinante era como Disneylandia todo Barcelona todo el mundo volcado y cuando eras deportista español ya te digo o sea y con un pin te subías a todos lados Y ya está fíjate ya está. oye cómo fue el momento de, de competir o sea porque claro tienes que tener mucha compenetración con el caballo no me imagino para sí tienes que tener una sincronización total sincronización igual que el piloto por y... el coche Igual que, es fácil. Eh, no, es un deporte que es una combinación de deporte y arte. Es, es muy difícil, mucho más difícil de lo que la gente se piensa. Tristemente en España te ponen una <coughs> etiqueta. Es como a mí, pues lo que te estoy contando, hombre. Yo ya a estas alturas, como comprenderás, no me importa que te lo creas o que no. Como tú comprenderás, no me siento aquí para contaros ninguna milonga, como tú comprenderás. Entonces, pero claro, yo cada vez que hacía un amago de decir algo así yo creo que no me creía nadie, ¿sabes? Decía, bueno, pero este tío, ¿pero ¿qué coño está contando? ¿Sabes? Pues aquí es lo que tiene este país, te pone una etiqueta y se acabó. Y no, y no te deja desarrollarte por encima de eso. O sea que, pues también por eso estoy aquí, porque es muy difícil. Y en este país más, más, porque tristemente las cosas no funcionan como deberían funcionar. Tenemos una forma de vivir moderna y avanzada y tenemos una mentalidad un poco subdesarrollada entiendes donde sí. aquí no se valoran los factores que se deben valorar siempre como se deben valorar para que la gente tenga la oportunidad que se merece eso me ha salido bien ¿eh? eso te ha quedado eso me te iba a decir bien, macho. me ha salido bien ya <laughs> me he ido me he ido, <laughs> Nos <hemos> ido de... <laughs> ¿eh? pero es la verdad en este país pero es la verdad para mí y es la verdad para vosotros y es la verdad para todo el mundo entonces a mí me gustaría que las cosas cambiaran. A, a lo mejor el, la tempestad política, social e intelectual que estamos teniendo en España ahora sirve para que avancemos y salga de ahí una, una conjunción positiva. Ojalá sea así y no nos tire para abajo, ¿sabes? Porque de ahí, yo creo que siempre que hay una tempestad muy grande y una revolución, pues es porque has llegado a un tope donde las cosas no están funcionando bien claro. y hay que modificarlas y entonces eso te lleva a un cambio y a una mejora. A ver si es verdad. A ver si ahora esperemos, esto, no que esta, sí que esperemos que sea así. Donde sí que estuviste a punto de ir pero que no fuiste fue a los Juegos de Atlanta y Sydney, ¿no? No, no. Atlanta fui. Lo que pasa es que se lesionó el caballo, fue con el fa famoso caballo de Madrid. Sí. Claro, el famoso caballo de Madrid es otro ejemplo. Mi madre me decía: Es que la gente se piensa que yo te puedo comprar el caballo de millones y no es así. Digo, bueno, vale. Pero, pero entonces, ¿qué hago? Pues, eh, pues no sé, haz lo que hace Astolfi, que le han comprado un caballo parado. Vale, pues eso es lo que hice. Convencí a la comunidad de Madrid que me comprara un caballo. Se lió tal follón. Que era imposible competir con ese animal, imposible. La primera Copa del Mundo que fui, había 38 cámaras de televisión, pero no por, 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 por razones deportivas, por razones políticas, sociales, de todo medio sí, deportivo. Eh. Mi, mi, claro, tengo un dossier así de lo que la zurraron en todos los medios, en, no en todos, pero muchos, a ella y a Gallardón. A Gallardón por hacerlo y a ella. Por, por no hacerlo ella y hacerlo a la Comunidad de Madrid, comprarme un caballo a mí. O sea, imagínate la, la, la discusión social tan absurda que sucede en este país, que es lo que estaba hablando antes, al final, ¿no? Sí. Entonces me decía, esto no lo tenías que haber hecho nunca. Digo, pero te lo dije, mamá. Te dije que yo. A mí no me puedo comprar un caballo de 100 millones, porque soy hijo tuyo, porque he nacido aquí. Claro. Si tú no, Todo el mundo se cree que me los compras tú y se cree que los caballos que tengo de un millón, millón y medio y que las escobas en las que me monto. Me han costado 100 millones y los compras tú. Y además no hay forma de desconvencerles de eso. Pero eso ya vamos a dejarlo al lado porque es es una, eh, es una lucha estéril. Pero tú me dices, pues consíguelo, pues lo he conseguido. Y ahora me dices que por qué lo he conseguido, porque te están dando la del tigre. Claro. claro. Pues porque yo soy hijo tuyo, no soy Astolfi, 14 hermanos, pobrecito, tal. No sé, sí, quiero comprar un caño, que no pasa nada. Yo no, yo soy de unos condiciones totalmente diferentes y además soy hijo tuyo. Y no me lo han perdonado. Bueno, se lesionó el caballo fue imposible sacarlo o sea, adelante de todo no pasó y bueno, se, se mal vendió ¿sabes? bueno se, se vendió ya. políticamente sabes hay algo cayetano de lo que te arrepientas en tu vida eh... sí posiblemente pero no es para contarlo no lo contaría en público yo soy discreto ¿Sí? <laughs> bueno, ya con, lo de por... con lo del porro me has dejado Sí, Finaldo. <laughs> <laughs> bueno, pero es una anécdota, ¿no? Oye, que me alegro mucho de, de, de que hayas estado aquí. Se lo vuelvo a repetir otra vez. Eh, siempre acabamos con una pregunta mm -hmm. que me gustaría que la contestaras de corazón y... Sí, mm -hmm. lo que tú, lo que pienses. Y es, ¿cómo te gustaría a ti ser recordado? Buena persona. Humano y buena persona. Me gustaría que se me recordara por mi gran humanidad. Pues ya está. ¡Dicho todo! <laughs> bueno, antes de que te vayas, eh, el, el regalo, ¿no? El regalo, retrato de Carlos Rodríguez Casado. Voy por las gafas. <laughs> Aunque esto lo veo, ¿eh? Pero esto sí, pantalla. ¿no? Uy, Dios. Pues está muy Madre mal, ¿eh? Mía. Para haberlo hecho tan rápido... Gracias. Es que eres tú, Cayetano. <laughs> A ver. No sé si guapo, pero atractivo, ¿no? Pero, pero si es que es tu. Pero es tu... está muy bien plasmado, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que está muy bien hecho, ¿eh? Yo que no soy nada de retratos, ¿eh? Tuve una novia que me hizo un retrato y me cabré tanto, macho, que, que la dejé directamente. ¿Sí? sí, sí, una novia. te he preguntado eso, que si te habían hecho muchos retratos o. No, no muchos, porque siempre me veo, me veo mal. En este me veo bien, sí, la sí. De... ¿Este va a estar en tu casa de dónde? ¿De Sevilla? ¿O... No lo sé. Déjame que lo piense un poco. Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias, Gracias, Carlos. Bueno, y gracias eh, a ti otra vez. Pues nada, encantado de haber estado con vosotros aquí. Me ha gustado y... mucho charlar contigo. ¿Has estado, cómodo, ¿Has estado a gusto? Sí, hombre, hoy uh -huh. pues sí. me ha hecho mis playao. De eso se trataba, que claro. estuvieras bien y que estuvieras a gusto, y sobre todo aquí en este entorno. Eso sí, sí. No, no se me olvidará la solatera que me he chupado. So, <laughs> porque es que me estaba pegando el sol. A ti no, pero a mí me estaba pegando así. Pero bueno, por el artista. Bueno, no muchas gracias, <laughs> Yo no tengo armarios, yo tengo habitaciones y es verdad, porque si no mi casa no sería una casa, sería una boutique con una cama. <laughs> soy como soy, a estas alturas de la película, que no le guste, que no mide. ¿no? Yo estoy tan agradecida a toda la gente que me quiere, mucho sin conocerme. También me han atacado, he tenido que aguantar en televisión unos ataques por parte de de los de Salvamere Bestiales, Caliñas, Derecha al Honor, todo. No quise denunciar a la cadena, claro. ni a la fábrica de la tele, ni a Jorge Javier, que detrás de todo eso lo habían permitido. Lo habían permitido porque da audiencia, y la audiencia da publicidad, en fin. Cuando volví de Supervivientes, nunca me molesté en ver los vídeos de Supervivientes. Y... ¿Volverías? ¿Repetirías? ¿o no? Sí, y sí. además repetiría sin duda. <laughs>